Muy buenas noches, esto es Costa Rica en Juego, una producción de Canal 15, las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica y el semanario Universidad. Laura Martínez les da la bienvenida y un gusto de verdad tenerlos esta noche, una noche nutrida de información. Todo esto dentro del proyecto, del marco de la propuesta de la Universidad de Costa Rica, UCR Electoral, que pretende convocar a todos y todas las aspirantes a la presidencia de la República. Aquí en Canal 15 y todos los medios de comunicación nos preparamos para convocar a estos aspirantes, a todos los candidatos y candidatas a la presidencia de la República en un debate este próximo enero de 2022. Así que es un gusto estar con ustedes y compartir micrófonos esta noche con Valeria Vargas, quien tiene muchísima información. Buenas noches, buenísimas noches. Muchas gracias, doña Laura. Y justamente el día de hoy tenemos mucha información a propósito de la conmemoración del 25 de noviembre, el día de la erradicación de todas las formas de violencia contra la mujer. Sí, datos que llaman a la reflexión y bueno, que nos siguen diciendo que somos una sociedad muy violenta. Muy violenta y muy desigual, sin antes recordar cuál es el propósito de esta conmemoración. Y por supuesto que este 25 de noviembre se conmemora a nivel mundial la denuncia de la violencia que se ejerce contra las niñas y las mujeres, y esto hace referencia al asesinato que se da en 1960 de las hermanas Mirabal en República Dominicana por las órdenes del entonces dictador Trujillo. Básicamente, Naciones Unidas define estas formas de violencia como un acto específico cuya base de pertenencia es el sexo femenino, y además que causan daño, sufrimiento físico, sexual y psicológico contra la mujer, contra la niña, amenazas, coacciones, privación de libertad en la esfera pública y en la esfera privada. Y justamente el lema de este año y en 15 y en toda la propuesta que tenemos desde Costa Rica en Juego, nos unimos a esta celebración o conmemoración más bien, y es Pinta el Mundo de Naranja, pongamos fin a la violencia contra la mujer ya. Y algunos datos importantes que tenemos en este marco es que el 35% de las mujeres alguna vez ha experimentado violencia física o sexual por parte de su pareja íntima o incluso por otras personas. Al año estaríamos hablando que son 50 mil mujeres, es decir, 137 mujeres asesinadas por miembros de su familia. Las niñas y las mujeres representan el 72% de la trata de seres humanos a nivel mundial, y además hay 200 millones de mujeres y niñas entre 15 y 49 años que han sido sometidas a la mutilación genital femenina. Datos muy importantes, y por supuesto vamos a entrar dentro del marco de Costa Rica. Sí, los datos que vos estás compartiéndonos aquí, Valeria Vargas, 10 mujeres fueron víctimas de femicidio en este 2021. Como lo veíamos ahora en pantalla, y también bueno, los datos que estamos teniendo en este momento, Valeria, tal vez si querés compararlos, el año pasado cerró con 13 femicidios. Algunos de esos están en estudio sobre si entran dentro de la categoría de femicidios o están como homicidios nada más. Sí, además hay que notar aquí un punto muy importante, y es que la normativa en Costa Rica tiene la diferenciación entre femicidio y femicidio ampliado. El femicidio es un homicidio intencional contra una mujer donde obviamente interviene el factor del machismo y la misoginia, mientras que el femicidio... El odio. Exactamente, el odio contra la mujer. Y el femicidio ampliado en Costa Rica, este año se aprueba justamente la ley con una pena de 20 a 35 años a la persona que aproveche su vínculo de confianza contra una mujer o una niña y le ocasione la muerte, además de relaciones de consanguinidad hasta en tercer grado, vivan o no vivan juntos. Y esto es una gran conquista realmente para los derechos de las mujeres. Porque estaba limitado a las parejas. Exactamente. Entonces ahí entra cualquier persona de la familia, exconvivientes, padres de los niños y las niñas. Exactamente, entonces se amplía mucho más este concepto. Sí, hay unos datos que son interesantes, vamos a ver, por provincia también los tenemos. Bueno, no sé si ya hicimos la comparación con los años, decíamos que 2020, 13, 2019, 9 de ellos, y tenemos los datos por provincia del 2021.
Valeria. La provincia más violenta en términos de femicidios es San José, con 3. Punta Arenas y Guanacaste le siguen con 2 cada una. Alajuela, Cartago y Limón, cada una con 1 caso. Y realmente es muy lamentable porque el año no ha terminado y esto puede aumentar. Así es, la cifra del año pasado fueron 13, ya nosotros vamos por 7. 7 es el dato, ¿verdad? Sí, y el año más violento para las mujeres ha sido el 2011. Es el que más hemos contado con registros históricamente. Entonces, no, mentiras, aquí ya llevamos 10. Sí, llevamos 10. 7 y 3. Sí, llevamos 10 casos de acuerdo con esta distribución de provincias. Es importante aclarar esto. Y por último, tenemos un dato que es muy relevante y es el último gráfico que tenemos para el día de hoy, que de estos 10 casos que tenemos, mujeres que fueron madres en su momento y que dejan a 16 personas adultas y menores de edad sin su madre, en condición de orfandad, básicamente. Aquí lo estamos viendo en pantalla. Esto es un total de 13 menores de edad que quedan sin su madre. Y además un promedio de edad, que también es un dato muy interesante, mujeres en edad productiva, un promedio de edad de 34 años. Entonces, estamos viendo repercusiones a largo plazo porque son mujeres que están en la plena juventud, además pueden contribuir con toda su vitalidad al sistema de pensiones, son personas, al sistema mujeres económico, trabajadoras que contribuyen, bueno, y mujeres que también laboran en distintos trabajos en el hogar. Ya se sabe que ese es un trabajo no remunerado y que contribuye de manera importante a la economía costarricense y del mundo. Hace poco nos dieron los datos del Banco Central. Hay un dato, Valeria, si me permites compartir, y que lo estaba tirando el Estado de la Nación, pero que también lo tiene el Observatorio de Género del Poder Judicial. Los datos bajaron, pero, y lo dice porque, bueno, hay una disminución, por ejemplo, en los reportes del sistema de emergencias del 911, que ofrece, pero esto no nos debe permitir, vamos a ver, concluir que es que somos menos violentos, que Totalmente. Hay menos violencia contra las mujeres. No. Lo que esto nos muestra es que la pandemia, de alguna manera, tapó esa realidad. Sí, ¿verdad? Definitivamente. Impidió que se diera la denuncia o que las mujeres tomaran otro camino, abandonaran a estas personas agresoras. En fin, eso es lo que nos muestra. Sí, son meses de mayor caída que coinciden en momentos en que se aplicaron las medidas más estrictas para el control de la pandemia. Y además, doña Laura, porque podríamos decir que estas mujeres están viviendo con sus agresores. Así o es. Sea, antes, sí, pues teníamos la libertad, por decirlo de alguna forma, de que yo salía a trabajar o mi esposo salía a trabajar. Un respiro. Pero ahora estamos juntos siempre, 24/7. Entonces, las situaciones de violencia es mucho más difícil poder denunciarlas en ese sentido, porque la mujer vive con siempre la con el agresor. Agresora. Entonces, esto es muy importante y también, como lo vemos en las imágenes de apoyo, ¿verdad? Las manifestaciones que siempre se dan este 25 de noviembre. Hubo varias. Exactamente, en el Poder Judicial y en las calles de San José y en un mensaje importante. En Cartago hubo otras. También en los tribunales. Recordar que el Estado tiene aquí una deuda pendiente contra, o sea, con las mujeres, con las niñas y las mujeres de Costa Rica y del mundo. Y también que tenemos que recordar los nombres de todas esas mujeres, ¿verdad? Nos faltan muchas y es muy difícil tener que vivir con esta realidad de violencia de género. Así es, el grito de violencia, dice el Semanario Universidad hoy, con el grito contra la violencia machista resonó en Cartago. Esta nota de Álvaro Murillo nos dice que activistas del movimiento de combate a la violencia contra las mujeres y familiares de las víctimas llevaron este jueves su voz de protesta ante los tribunales de justicia en Cartago para visibilizar ahí su lucha. Pero bueno, estos son datos que nos llaman y nos decíamos, y vos decías muy bien, a la reflexión, somos un país muy violento contra las mujeres todavía. Bien, hay otros datos que también son muy reveladores y es que esta semana, si la semana pasada fue, bueno, la tras anterior fue de, a ver, no, la pasada, de, sí, de allanamientos, de un superoperativo, el caso Diamante. Esta fue la explosión que generó la encuesta del CIEP, del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica. Justamente, Valeria, durante estas últimas semanas, doña Laura, hemos tenido una cobertura pues muy amplia a todos los estudios de opinión que se elaboran desde el Centro de Investigación y Estudios Políticos y, como lo dice el Semanario Universidad, encuesta CIEP-UCR, corrupción preocupa más, indecisos están dominando. Entonces, en ese sentido, recordar un poco de qué es lo que trata la encuesta. 900 personas encuestadas entre 18 años y más, del 17 de noviembre al 19, un nivel
de confianza al 95% y un margen de error de más o menos 3 puntos porcentuales. Una encuesta para los 3 medios de comunicación de la Universidad de Costa Rica, Canal 15, las radioemisoras y el Semanario Universidad. Por supuesto, dentro de esta amplia cobertura que estamos dando dentro de UCR Electoral, y tenemos gráficos, por supuesto, que vamos a pasar a analizar a continuación. Adelante. El primer gráfico que tenemos nos habla de, bueno, hay varios temas que tenemos que analizar en esta noche, pero es el tema de la gestión del presidente de la República, Carlos Alvarado, y es que tenemos un 72% de opiniones negativas en este estudio de opinión, como lo estamos viendo en pantalla, 17% neutras y 12% positivas. La más baja, Valeria, que ha tenido desde que se realizan los estudios del CIEP. Exactamente, la opinión o la reprobación, digamos, de estas personas encuestadas hacia el presidente de la República es bastante importante. Y además, aquí lo podemos ver en el gráfico, abril del 2020 fue el punto más alto en el cual se da el mejor momento de aprobación al puro inicio de la pandemia, donde se dan las medidas restrictivas más fuertes. A partir de ahí, pues, se da una fluctuación, podríamos decir que baja, luego vuelve a subir un poquito a finales del año pasado, hace un año, en noviembre del 2020, y de ahí, pues, se ha dado un repunte hasta el momento que tenemos en la actualidad. Esto nos habla de varias cosas, ¿verdad? Un descontento social generalizado. Hay un piquito ahí que estaba en agosto de 2021, pero otra vez viene una tendencia en caída y bueno, llega al punto más bajo de toda la historia en evaluación de la gestión de un mandatario y en la existencia de los estudios del CIEP. Pasemos a otra información que haya y que sea relevante, pero esta tiene que ver más bien con la intención de voto. Es justamente el tema interesantísimo lo que pasó esta semana. Claro, el tema de la intención de voto, como lo podemos ver dentro de este último estudio del CIEP, es que hay un 53% de personas que están deseosas y deseosos de votar, pero no saben por quién. Aumentó. Exactamente, esto aumenta y podríamos explicarlo quizás por dos variables. La primera, que es el panorama desconcertante social y político, ¿verdad? La salida de Carlos Alvarado, el tema de la pandemia, no sabemos qué va a pasar ni en Costa Rica ni en el mundo, además de la gran cantidad de partidos políticos. Las personas, pues, aparte del fenómeno generalizado de desafección política, no logran identificar quiénes son esas y esos candidatos. Sí, el tema de la corrupción fue definitivamente el que más apagó, el que más influencia generó en que aumentara el número de personas indecisas. Pasó de 48% a 53% de octubre a noviembre. Y estas personas indecisas también tenemos que caracterizarlas, ponerle un rostro a esas personas indecisas. Son mujeres jóvenes en su mayoría, con educación baja o inconclusa, y esto se relaciona, como usted lo dice, con la idea de la corrupción. Tengo muy presente lo que está pasando en el país y por eso no me he decidido a votar. Me afectó. Estaba recogiéndose la encuesta todavía la semana pasada y estábamos en pleno proceso de allanamiento y detención de los 6 alcaldes, entre otras personas detenidas y empresarios. Y tenemos otros datos muy interesantes que tienen que ver con cuál es la preocupación ahora sí, que por cierto la semana pasada, Valeria, abordamos ese tema. La corrupción ocupaba el 6º lugar y pasó a al número 1, justamente ese es el gráfico que tenemos a continuación. La corrupción ocupa el 27% dentro de esas preocupaciones, seguido un desempleo el 20%, el costo de la vida 17% y la mala gestión del gobierno. Importantísimo mencionarlo, ahora el COVID es el 6º lugar. Sí. Durante algunos estudios estuvo como dentro de los primeros lugares, quizás cuando no teníamos tanto conocimiento de la enfermedad, y ahí estuvo como peleándose el primer lugar entre el COVID y desempleo. Pobreza también, pero ahora corrupción, por supuesto que esto lo podemos decir un efecto directo del caso Diamante y del caso Cochinilla que se había dado anteriormente. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Esto está afectando la posibilidad de voto de las personas. Y el caso Azteca también. Exactamente. Tres casos seguidos. Exacto. Y se está dando una gran cobertura de parte de los medios de comunicación. Está muy presente, muy patente. Pero Cochinilla no había afectado tanto esa percepción sobre la falta de empleo, el tema económico, la pobreza, por supuesto, que están a flor de piel, seguían siendo las preocupaciones número uno. Y no es que dejaron de serlo. Pobreza está dentro del en el 2º lugar. Pero bueno, ¿será la corrupción el tema de la campaña? No tenemos respuesta todavía. Es una posibilidad, hay que analizarlo. Es uno de ellos, sin duda.
Y ya por último tenemos el tema de cómo afectó la intención de voto a los diferentes partidos políticos, ¿verdad? Ya hablábamos que los indecisos son 2 de cada 3 encuestados, pero bueno, el Partido Liberación Nacional bajó en su simpatía de un 19% a un 13%, y esto lo posiciona en un empate técnico con Unidad Social Cristiana, pues doña Linette Saborío sube, entonces tendríamos a la unidad con un, de un 8% a un 10%, seguido de Frente Amplio con José María Villalta, que también sube de un 4 a un 6%. Podríamos hablar también de alguna correlación entre el caso Diamante y Liberación Nacional, porque la gran cantidad de alcaldes son de este partido. Así es. Nada más decir que el margen de error, es 3. Entonces, sí, ahí hay un juego tremendo, ¿no? Estadístico. Si ese 3 de Linette Saborío puede estar en una relación más cercana entre José María Villalta y Linette Saborío, o si ese 3 se nos tira para... Para Figueres y Linette. Para Figueres y Linette. Sí, vamos a perfecto, seguir analizando más adelante este tema. Muchas gracias, Valeria Vargas, por acompañarnos esta noche. Con todo gusto. Y ya venimos con más información porque, bueno, viene el debate con las dos personas aspirantes por las vicepresidencias de dos partidos políticos que van a hablarnos, en el caso, en este caso, Costa Rica Justa y Liberación Nacional, para hablar del tema del Consejo Nacional de Vialidad. ¿Y quién va a construir y cómo se va a construir carreteras en Costa Rica? Ese va a ser el tema. Las municipalidades de Diamante en 3 minutos. 6 alcaldes y 5 funcionarios municipales de 7 cantones fueron detenidos por el Organismo de Investigación Judicial el 15 de noviembre. El nuevo caso los imputa por delitos de corrupción en favor de la constructora MECO y la empresa de explosivos Explotec. Se trata del alcalde de San José, Johnny Araya, y el funcionario del Departamento de Recursos y Servicios, Marco Castro. No hay comentarios, no hay comentarios. Le voy a dar declaraciones cuando termine la audiencia. Como siempre, he dado la cara y la voy a seguir dando. El alcalde de San Carlos, Alfredo Córdoba. El alcalde de Alajuela, Humberto Soto. Y el director de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, José Luis Chacón. El alcalde de Osa, Alberto Col. Hay un procedimiento de contratación pública, SICOP. ¿Usted es amigo del funcionario de MECO? No, para nada. Sí los conozco, obviamente, porque hay coordinación. Coordinación, así como hay coordinación con el que repara los aires, como el que repara... Es lo más normal. El exdiputado y alcalde de Cartago, Mario Redondo. El alcalde de Escazú, Arnoldo Barahona. Y el funcionario municipal, Cristian Boraski. El regidor presidente del Consejo Municipal, Gustavo Mayorga, y el director de la Unidad Técnica de Gestión Vial, Rosvin Suárez. A los 11 servidores municipales se les imputan delitos de cohecho, tráfico de influencias y penalidad del corruptor. ¿Suena familiar? Ayer martes, el fiscal anticorrupción Glenn Calvo confirmó que Carlos Cerdas, el dueño y gerente general de MECO, también está como imputado. La fiscalía y el OIJ son claros y contundentes en que el caso Diamante es paralelo al caso Cochinilla. Sin embargo, el abogado de Cerda lo rechaza. Incluso interpondrá un recurso para que se acumulen ambas causas. Independiente y se ha tramitado de manera independiente el caso anterior. No tiene relación indirecta, digamos, con la... Tiene una relación indirecta respecto a lo que nosotros llamamos una noticia criminal, pero después de ahí todas las pruebas son independientes. Cochinilla y Diamante comparten un único nexo, su presunto corruptor, la empresa MECO de Carlos Cerdas. MECO continúa facturando por obra pública con el Estado, aunque el caso Cochinilla bastó para poner en prisión preventiva a Carlos Cerdas desde junio. El semanario Universidad encontró que 3 municipalidades del caso Diamante, San Carlos, Alajuela y San José, continuaron pidiendo órdenes de compra a MECO. La Comisión Nacional de Emergencias tramitó con MECO un total de 284 millones en contratos de alquileres de maquinaria. Bueno, señores de la Comisión Nacional de Emergencias, o viven en otro planeta, o no tienen idea de lo que pasa en Costa Rica, o tal vez tienen también su sucursal de la Cochinilla y el Diamante. Ahora, pequeños movimientos cantonales piden restricciones para los contratos de MECO. Piden también que los alcaldes imputados reciban 6 meses de suspensión de sus cargos sin percibir el dinero de sus salarios. Y aún así, la justicia pronta y cumplida tardará en llegar, hasta que las múltiples acusaciones se conviertan en una futura sentencia.
Bueno, gracias a Natalia Díaz por esta información. En 3 minutos este explicativo del caso Diamante. Y ya estamos aquí sentados compartiendo con los aspirantes a la vicepresidencia de la República del partido Costa Rica Justa, don Orlando Guerrero, y igualmente del Partido Liberación Nacional, don Álvaro Ramírez. A ambos, buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, gracias. Gracias por acompañarnos en Costa Rica en Juego. Bueno, la gran pregunta después del caso Cochinilla es, ¿cuál es el modelo para construir carreteras en Costa Rica? ¿Para ustedes debe seguir siendo el mismo? ¿Deben generarse nuevos modelos? ¿Cuáles serían? Y viendo también que en medio de todo esto estuvo el Consejo Nacional de Vialidad, ¿debe mantenerse? ¿No debe mantenerse? ¿Cómo debe transformarse? Lo importante aquí, que me gustaría conocer de parte de ustedes, es qué esquema plantean ustedes como partidos políticos y como solución para el problema de la construcción de las carreteras en el país. Bueno, si gustan, empiezo yo. Don Álvaro, adelante. Sí, muchas gracias. Por favor. Ese tema es central porque Costa Rica... ¿Qué plantea Liberación? Sí, porque la necesidad que tenemos de construir es urgente porque se ha atrasado mucho el proyecto y el programa de conservación y desarrollo de infraestructura. ¿Cuáles son los 3 problemas principales que hay? En primer lugar, hay que extirpar la corrupción de las instituciones responsables de supervisar y de contratar infraestructura. Uh-huh. En segundo lugar, hay un tema de gestión. La capacidad operativa de las instituciones como CONAVE está muy disminuida y si uno ve lo que está sucediendo en materia de ejecución, están ejecutando al día a septiembre de este año 45% de lo que se ejecutó el año pasado. Entonces hay un serio problema operativo y en tercer lugar, financiamiento. Hay una caída de los recursos disponibles para infraestructura y si no se resuelven esas 3 cosas juntas en el nuevo esquema, va a ser imposible darle a los costarricenses el nivel de servicio que la infraestructura está llamada a ofrecer, tanto para movilidad carga como para movimiento personas. Entonces, en concreto, ¿qué se necesita? A corto plazo se necesita hacer operativo el CONAVE, uh-huh. A mediano plazo se necesita... O sea, mantenerlo. En el corto plazo no se puede suspender la infraestructura, uh-huh, para cambiar CONAVE. Entonces, a corto plazo hay que hacer las mejoras en la parte de gestión y hay que, por supuesto, garantizar de que no hay ningún indicio de corrupción en el equipo que queda y en la manera en que trabajan. Y en segundo lugar, lo que habría que hacer es una reforma institucional más profunda que tiene que ir en paralelo a este cambio de corto plazo, uh-huh, y esa reforma institucional probablemente aplica para varios de los consejos del MOP, porque en casi todos se ha visto una situación muy compleja de captura del consejo por parte de intereses que son al final los corresponsables de este desastre. ¿Qué piensa usted, don Álvaro Ramírez y también don Orlando Guerrero, cuando se les dice, uno lee los expedientes, tanto judiciales como la orden de allanamiento, y se habla de las colusiones de intereses? Vamos a ver, este es un mercado, o sea, lo que usted está planteando, don Álvaro, es mantener el esquema en que el Estado contrata esta obra a las constructoras privadas. ¿Usted lo mantendría, ese esquema? ¿Usted lo mantendría, don Orlando Guerrero? Quisiera también conocer su punto de vista. Me avisa cuando Bueno, hablar. Adelante. Mire, vamos a ver. La historia de la obra pública, porque hay que contextualizar esto, en Costa Rica y en muchos países ha sido siempre algo muy difícil. Nuestra historia nos enseña que Braulio Carrillo empezó a hacer la carretera Limón y quedó tirada en Matina. Terminó don Tomás Guardia muchos años después pensando en que había que suspender la obra que todavía estaba pendiente y que era preferible priorizar con el ferrocarril. Imagínense desde cuándo venimos hablando de ferrocarriles, ¿verdad? Sí. Y toda esta historia de construir uno. Pero, mire, definitivamente en mi visión del tema, el Estado constructor no siempre es una buena idea. Desgraciadamente... ¿Cuánto tiempo ha estado el Estado constructor en Costa Rica? Desde que existe el Estado. No, pero es que en carretera no ha estado desde que existe el Estado. Vamos a ver. El esquema... Vamos a ver, ¿qué entiende usted por construcción? Los datos de MOB construyendo, el tiempo que el MOB estuvo construyendo no fue tanto. No fueron tantos años. No, no, pero el MOB nunca ha dejado de reparar calles y cosas. Pero construir, hacerse cargo de obras completas. O sea, ¿usted mantendría el esquema actual de que con los recursos públicos se contrata a las empresas constructoras? Mire, vamos a ver,
separemos dos cosas. Usted no puede mezclar unos casos de presunta corrupción o de presunto extorsión o de presunto chantaje con el fracaso en la obra civil. Daisy, se me pregunta si ahí está. ¿El modelo está agotado o no está agotado? Este. El ¿qué modelo, piensa don Álvaro y qué piensa don Orlando? El modelo de asignaciones está agotado. Definitivamente ¿qué está quiere agotado. Decir asignaciones? La manera en que se llevaron a cabo las licitaciones. Okay. Definitivamente se provocó una concentración de obra donde este tipo de situaciones se puede presentar y es caótico. Las dos empresas que llevaron la mayoría de las obras, uh-huh. si usted la ve ajustado al tamaño de ellas, las que siguen para abajo son una fracción en tamaño. Así es, son pequeñitas a las que tenían. Y dependen entonces, de las otras. Claro, entonces pensemos que esto es un negocio en el que se requieren millones. Pensemos que esto es un negocio donde las empresas tienen que sostener garantías bancarias multimillonarias. Y si usted tiene una empresa que no es grande, ningún banco le facilita ninguna posibilidad de otorgar garantías de 5 o 10 millones de dólares para una obra de ese tamaño. ¿Cuál es la solución? Mire, yo le puedo comentar lo que yo he visto en otros países y por eso, cómo pero salen usted mantiene adelante. Este esquema, don Orlando, usted lo mantendría. El esquema me parece que merece correcciones con lo de la adjudicación. La adjudicación no ha sido perfecta, definitivamente. ¿Cuáles serían esas correcciones? ¿Usted también lo mantendría? ¿Liberación Nacional mantendría este esquema? El esquema de que el Estado modelo, contrata. Quiero decir. Versus, digamos, contrata? La opción de que el Estado uh-huh. construye. Ajá. Esos dos son los... Nosotros, por ejemplo, hemos planteado que es muy importante superar este tema, el riesgo de la captura. Para nosotros la captura es lo que está en la raíz del problema. Cuando el ente que es el responsable de asignar las obras, está capturado por los que ofrecen y ofertan, eso es un riesgo enorme para lo... Y bueno, y las consecuencias... ¿El ente están se refiere usted a quién? A Conavi. Conavi. O sea, Conavi está capturado. Pero Conavi está... Bueno, vamos a ver, don Álvaro, usted viene de UCAEP y precisamente ahí, en esa junta directiva, hay un representante de UCAEP que ha sido uno de los cuestionamientos más grandes que se ha dado. Bueno, yo de hecho vengo de la OIT. Bueno, de la Organización sé, Internacional de Trabajo, en el pasado estuve también en UCAEP. Pero por eso el ambos tema... son figuras, o sea, vienen del sector empresarial y bueno, uno de los cuestionamientos que hay es que esté ahí sentado un sector empresarial, un empresario o empresaria de UCAEP en la junta, en el consejo directivo del CONAVI y también un representante de las carreteras. Doña Laura, pero vea, vamos a ver. Se ve como influencias, por no decir... Esto es un caso uh-huh. que está en investigación y entonces es delicado meterse a juzgar actuaciones. La caja tiene 50 o 100 casos parecidos donde también hay representantes de UCAEP, así y hay es. Representantes de los sindicatos y hay representantes de las cooperativas, y del solidarismo uh-huh. y el Estado. Yo creo que los esquemas de corrupción no se dan porque hay un empresario o hay un cooperativista o hay un sindicalista. O sea, se mantendría el consejo directivo tal cual está. A mí me parece que la mezcla es correcta. Uh-huh. Lo que no me parece es que el sistema de adjudicaciones no previene crisis. Y es imposible pensar que en actividades donde está el ser humano no van a haber crisis. Le voy a poner un ejemplo de otra rama que significó siete cochinillas, que es la represa de Reventazón del ICE. Se licita por 400 y tantos millones en el presupuesto del ICE y termina costando 1.500. Uh-huh. ¿A quién? ¿Usted ha oído algún escándalo de eso? ¿Hay alguien despedido en el ICE? ¿Hay alguien que esté, por lo menos en investigación administrativa, de cómo se disparó ese costo del proyecto? Porque esa factura sí la estamos pagando. ¿Esta también? No, señora, en esta hay una gran diferencia, me disculpa. Uh-huh. En esta no se robaron 72 mil o 75 mil millones. Millones, sí. No se los robaron. Aquí hay un problema de readjudicación de partidas presupuestarias que lo implican como un robo. Cuando lo que el gobierno tiene es una presión para construir y pide que le pasen partidas de otros proyectos para poder hacer obra. Y a mí no me toca defender ni a los empresarios, ni al CONAVI, ni a nadie. Pero me parece que hay una explicación mal dada, con una voluntad tóxica de decir que se robaron la plata. Y bueno, por Dios, robarse 78 mil millones de pesos, usted necesita 50 camiones para echar la plata. O unas cuentas que hubieran disparado todas las alarmas. ¿Verdad? Bueno, eso está diciendo la investigación del caso y del miente, organismo de investigación. Y miente vulgarmente, porque los mismos diputados, cuando hicieron la investigación en la comisión uh-huh. investigadora,
aclaran que lo que hay es un traslado de partidas presupuestarias. Pero si hay un sobrecosto de la obra. O sea, el sobrecosto de la obra no es de 78,000 millones de pesos, y les repito, no me interesa defender a nadie. Uh-huh. El sobrecosto de la obra y la adjudicación forzosa entre dos compañías, que es lo que aparenta ser esto, debe ser investigado. ¿Y los sobornos no son un sobrecosto? Acuérdense que aquí hay sobornos y chantajes, hablemos de los dos lados. ¿No son un sobrecosto de la obra? Hay sobornos y chantajes, usemos las dos palabras. Pero yo sí creo que hay un sobrecosto que está obviamente asociado a esas formas de transar que hubo y que tiene al final un costo para el contribuyente, o sea, los que pagamos, desde el muchacho de Uber que anda en la moto, el que está echando gasolina todos, para alimentar un fondo que después... El 50% del marchamo se va. Entonces, en eso. Hay una transferencia de recursos de la gente que usa el combustible, incluyendo el más humilde, que está directamente pasándosela a la bolsa de estas empresas grandes que se apropiaron ilegítimamente de recursos por encima de lo que las obras costaban. O sea, yo sí creo que ahí hay un problema serio de transferencia indebida de recursos a estas empresas y de sobrecosto de las obras que se hicieron. Eso sin dejar de lado que existe un análisis que ha hecho el NANAME y todos los estudios que están en este momento, de que la calidad de las obras va a tener un costo altísimo, y que además va a haber que repararlas porque se están deteriorando con enorme velocidad. Pero vea usted una cosa, por eso, Laura, lo que quiero saber es si ustedes mantendrían ese esquema. No, el esquema, a pesar de todo eso. Pero Laura, evidentemente hay que revisarlo. Claro. Es decir, aquí algo pasó. ¿Pero qué significa cuando ustedes le dicen a la gente revisarlo? ¿Qué van a revisar? Ajá. ¿Qué cambiarían? Hay cuatro cosas que yo revisaría. Y lo voy a hacer con esta pregunta. ¿Qué cambiarían ustedes en un modelo cuando el mercado costarricense es de pocas empresas? Uh-huh. Es prácticamente oligopolio. Vean, desde hace años aquí dejaron de venir empresas extranjeras a hacer obras, y tal vez que no nos suene feo, pero somos muy chiquitillos. Uh-huh. Es decir, para una empresa que venga de afuera a construir aquí, nuestro mercado es chiquitito. Por eso, es oligopólico. Lo primero, tiende a ser oligopólico. ¿Y qué queremos hacer con eso? No podemos inflar el país y hacerlo más grande y volvernos un país de 500,000 de kilómetros y de 7 millones más de habitantes. No tenemos esa posibilidad. Nosotros tenemos que jugar básquetbol atenidos al tamaño que tenemos. No nos vamos a hacer de 2 metros mañana. Uh-huh. Entonces, me parece que lo que tenemos es que buscar esquemas como el que han tenido éxito en otros países, donde, por ejemplo, le cito el que conozco un poco más, que es el caso de Panamá, donde en Panamá hay una garantizadora desde que empieza la carretera y que le sigue respondiendo al Estado en todo el proceso. Perdón, pero en Panamá, MECO tuvo un escándalo, don Orlando Guerrero también, y se llegó a una conciliación. Así que tampoco es tan perfecto, tal cual usted me lo está diciendo. Acuérdese que, primero que nada, yo no vivo en Panamá, ¿verdad? Ni conozco los procesos judiciales de MECO en Panamá, ni sé nada. No, lo digo porque precisamente tuvo un escándalo. Claro, pero por corrupción. Vea los temas, qué interesante. Los temas de corrupción en Panamá se resolvieron rapidísimo y obligaron a las empresas que habían sido parte de los actos de corrupción a pagar. Uh-huh. Aquí llevamos ya 6 meses y usted sabe que hayan pagado algo. No pagaron nada. Sabe que se hayan resuelto, sabe que haya la obra sido terminada, quedaron tiradas. No sé, los que pasamos por la circunvalación en Luruca, lo que vemos es un puño de varillas ahí levantadas y seguimos todo en esto. Yo, para contestar tu pregunta, Laura, de qué cambiaría. Yo estaba comentando que los cambios son de dos tipos. En primer lugar, se necesita atender la emergencia urgente, que es habilitar la institucionalidad que hay para que funcione en el corto plazo. Pero esa institucionalidad tiene que cambiar. Nosotros sí creemos que se necesita una reforma más de fondo, tomando en cuenta las mejores prácticas internacionales, por ejemplo, la propia OCDE, que ha dado recomendaciones muy concretas de cuál es la mejor manera de gestionar obras de este tipo, y se necesita pensar en otras formas también complementarias de financiar recursos o de financiar obras de infraestructura. Por ejemplo, hay que abrirse a esas alianzas público-privadas, concesiones, modelos de titularización, modelos de reciclaje de activos. En el tema de cuáles son las empresas proveedoras, nosotros no tenemos problema en que el ICE sea una de las empresas constructoras, y que si el ICE tiene capacidad de construir y está dispuesta a competir en igualdad de condiciones con empresas privadas, que lo pueda hacer. Entonces, ese es un cambio en el tema de cómo se estructuraría el mercado. Pero en el corto plazo, como le digo, nosotros necesitamos resolver las tres cosas. Enfocarnos, número uno, en limpiar de corrupción el CONAVI y, por ejemplo,
todo lo que tiene que ver con los dos lados de la corrupción, porque al final en el tema de corrupción siempre hay dos, o sea, no es solo los funcionarios del Canadá, no, sea, es el corruptor. Bien, exactamente, uh-huh. Entonces hay que trabajar de los dos lados. Uh-huh. Y por ejemplo, una de las propuestas que José María Figueres hizo este lunes es que tiene que haber una sanción a aquellas empresas que han sido acusadas y condenadas por corrupción, o sea, tiene que haber limitaciones para que esas empresas puedan competir en procesos de licitación pública, porque si no hay consecuencias en términos del corruptor, entonces no vamos a poder arreglar esto. Bueno, pero participarán después otras dos más, y si y que el problema es eso, un mercado tan oligopólico, bueno, si se, o si hay que abrirlo más. Hay, pero veamos un a ver tema en qué el mantenimiento dice vial. Don Orlando y, sí. Y don Álvaro, permítanme que escuchemos qué dicen los y las costarricenses sobre cuál es el modelo que debe continuar a partir de ahora, después del caso, los sonados casos tanto de Diamante como de Cochinilla. Escuchemos y veamos. ¿Qué entidad cree usted que debe construir las carreteras en el país después de lo que pasó con el caso Cochinilla? Ay, Dios mío, increíble, habría que hacer una nueva. No puede ser que en Costa Rica suceda eso y todavía no se ha pensado en hacer nada. Primero que nada, tienen que ponerse de acuerdo todas las instituciones, unas con otras, que tengan una conexión a la hora de poner sus bases, a la hora de poner, un ejemplo, acueductos y esas carreteras, o el Ministerio de Obras Públicas y Transporte. Nunca se ponen de acuerdo. Hacen una calle nueva y llegan los otros atrás y haces un huecote. ¿Qué les cuesta hacer una conexión para poder hacer las cosas bien? Tienen que hacer una empresa directa. No de que venga otro, mira que vamos a hacer esta carretera, vale 100 pesos, 50 y 50. Pienso que debería seguir la misma, nada más que cambiar las personas que lo dirigen, poner otras personas. Y que la Contraloría tenga un control de los gastos, que haya un control de calidad de la universidad, que se preocupe por revisar verdaderamente el tipo de material que usan para hacer algo. Lo que hay que llevar es gente capaz. Es el MOP. El MOP es el que se tiene que encargar. Lecciones de ustedes sobre estas opiniones. Estos son sus futuros votantes. Ajá. Mire. Don Orlando y don Álvaro. Con la situación financiera que tiene hoy el ICE. Algunos dicen que el MOP. El MOP es el que debe construir carreteras. Ok. Ajá. ¿Con qué presupuesto? ¿Con qué presupuesto ponemos al MOP para comprar 200 millones de dólares en maquinaria? Que era lo que tenía cada una de estas empresas cuando estaban operando. Porque hey, tomémonos la cuchara de realidad donde estamos. Uh-huh. Yo, vea, hay cosas que, por ejemplo, le encienden a uno preocupaciones. Los contratos de mantenimiento vial sí los podían hacer empresas medianas. Y ¿se hasta abrió pequeñas. A empresas medianas? Claro, sí, claro. Pero ¿cómo terminaron, ellos mismos terminaron no se siendo cuenta? De la misma, del claro, mismo círculo. Pero ¿cómo el CONAVI? Ahí uno se pregunta, eso pues hasta disgusto da, se pone uno de mal humor. Uh-huh. ¿Cómo es que no se daban cuenta que había posibilidad de poner 15 empresas a hacer mantenimiento vial y hasta tal vez más ordenado y más perfecto el sistema? ¿Para qué necesidad había de concentrar eso tanto? Eso honestamente se nota una carencia de gestión administrativa y de revisión de lo que estaba pasando. Adrede o no, yo no quiero juzgar, doña Laura, ¿verdad? Es imprudente uno juzgar a otros, bueno, este que están está en proceso, pero da mal humor, digamos. Cuando ustedes así ven un modelo que las empresas que contratan en un mercado pequeño, el Estado contrata en un mercado pequeño con dos grandes empresas. Antes no eran estas dos, antes eran otras dos, no voy a decir los nombres. Esto se ha venido repitiendo, por eso les insisto un poco en esta pregunta. Y en ese modelo, las supervisoras que les toca velar por la calidad de las carreteras, resulta que también están vinculadas a esas mismas empresas. ¿Creen ustedes que este modelo de verdad sí sirve? Vamos a ver. ¿Qué es, es que esto sirve? Es que yo creo que no tiene que ver solo con el tema del tamaño del mercado, tiene que ver también con la calidad de la regulación y con la capacidad que tiene el CONAVE de garantizar. Por ejemplo, el modelo de los contratos totalmente viciado. ¿Qué garantía hay? El tema de las revisiones y las actualizaciones de costo, absolutamente viciado. El tema de revisión de calidad. O sea, el problema principal estaba para mí en la captura de la entidad y la cantidad de procesos equivocados o muy fácilmente vulnerables que tenían en todas estas cosas. La forma en que se diseñaban los carteles, la forma en que se hacían las revisiones de costos, etcétera. Uh-huh. Entonces,
más allá de la cantidad de empresas del mercado, porque el mercado en efecto es pequeño, o sea, aquí no vamos a pretender tener 100 empresas de un gran tamaño para poder tener donde escoger. Tal vez no 100, pero sí tener 5 o 10. Bueno, y hay empresas con capacidad. El otro día estuvimos con la Cámara de Construcción y hay muchas empresas en Costa Rica que podrían comenzar gradualmente a asumir parte de las obras que estaban ejecutando estas dos. Pero hay que comenzar a limpiar el CONAVE de todos esos vicios y transformarlo después en una institución que tenga mucho mejor gobernanza y mucho más capacidad de ejercer una supervisión real por parte del Estado. Pero no harían cambios en el Consejo Directivo, ¿lo mantendrían igual? Bueno, es parte de lo que habría que revisar en el tema de la nueva... los que están ahí tienen que irse todos, por Dios. Bueno, por eso, pero lo importante es la representación. ¿Ustedes mantendrían una asociación de carreteras ahí sentada? ¿Ustedes mantendrían OCAEP ahí sentada? Yo creo que el nuevo esquema hay que revisar ese tema de la estructura, porque parte de los retos está en la gobernanza. ¿Cómo se logra que haya supervisión realmente que vele por esa calidad cuando un ingeniero que se le ocurre ir por alguna de estas fiscalizadoras, de estas empresas supervisoras, en un mercado tan pequeño le toca hacer un informe y dice, bueno, aquí se incumplieron tales y tales mezclas o lo que esté relacionado con ello, faltan tales y tales materiales, y resulta que es un informe estrictísimo, muy riguroso, pero bueno, a la empresa no, por parte de la empresa supervisora, pero a la empresa que está supervisando no le gusta, y entonces le dice a la otra, bueno, no, mira, mejor decirle a ese ingeniero, o lo sacan del juego, y ese ingeniero no vuelve a tener trabajo en este mercado. Pero, prácticamente, por ejemplo, no vuelve a tener trabajo porque ya saben que es un ingeniero que va a velar por la calidad. Bueno, porque es un mercado muy pequeño. Entonces, ¿cómo ustedes pueden garantizar que este modelo puede seguir sirviendo? Para mí, la ANAME es muy importante. ¿Qué harían con la ANAME? Para mí, la ANAME es uno de los entes que tiene que ser muy importante en el tema de la verificación de la calidad e incluso en procesos que tengan que ver con esa revisión de no solo de la calidad de la obra, sino también desde el punto de vista de los procesos de gestión, de prediseños, etcétera. La ANAME debería tener un papel mucho más activo. Y yo creo que parte importante... ¿Vinculante, de lo que cambiar, se refiere usted? Pues yo pienso que en algún momento tendría que haber una función de la ANAME mucho más fuerte a la que tiene hoy para garantizar que las cosas que se hacen haya alguna consecuencia cuando la calidad es mala. ¿Usted lo haría vinculante, don Orlando Guerrero? Yo primero que nada lo haría público. Cuando hay un informe debería subirse, colgarse en la red y que lo vean todos. Sí, la transparencia es muy importante. El colegio de ingenieros, todos. Aquí hay cosas que vinimos a averiguar todos por la prensa, por la denuncia, etcétera, pero eso era críptico. Nadie podía ver nada. Usted no podía ver esto como periodista. Usted lo pudo haber tenido un denunciante y haberlo revisado. Aquí hay cosas que definitivamente se pueden mejorar en transparencia. ¿Usted cree que colgando el estudio se va a lograr transparentar? Entre otras cosas, ser vinculante. Yo no creo que aquí fallaran las leyes ni la organización. Aquí fallaron las personas. Esto es un tema de las personas que estaban ahí. Y definitivamente echarle la culpa solo a la organización. Cuando es un ente que tiene 25 años... No es tan viejo, pero los modelos estáticos definitivamente no sirven. ¿Las carreteras que tenemos nos pueden hacer decir que ese modelo funciona? Las carreteras que tenemos hoy lo que nos dicen es que son muchas y muy malas. ¿Por eso? ¿Verdad? Entonces el modelo no funciona. El modelo que no está funcionando es el de las personas. Empecemos por ahí. Nuestros abuelos tenían mucho menos leyes y reglamentos y podían hacer calles. Aquí ahora lo que no se puede hacer es encontrar gente que sea adecuada para gestar un proyecto y que no se jale una torta, que es lo que tenemos al frente. Lo que tenemos es una cadena de estropicios. Si seguimos haciendo lo mismo, seguiremos teniendo las mismas carreteras, Orlando, entonces. Indudablemente. Mire, las fallas están a la vista. Las fallas es muy simple. Hubo una concentración en dos empresas en mantenimiento vial. Bueno, por Dios, ¿cómo es que nadie, me disculpa doña Laura, yo no puedo creer que de eso no se dieran cuenta los directivos o el gerente o el personal más capacitado del lugar? Yo no le puedo restar importancia a las personas que estaban a cargo de supervisar. ¿Vendrán eso? ¿Vendrán otras que igual podrían estar eventualmente expuestas? Yo creo que esto nos deja lecciones. Es un modelo de personas, que no es prohibido, no quiere decir que sea correcto. Okay. Lo que pasa es que yo sí creo que los sistemas de control, por ejemplo, fallaron estrepitosamente. Y el diseño de todo lo que tenía que ver con la forma en que se elaboraban los carteles, todas estas partes que tienen que ver más con sistemas, estaban mal. Entonces se necesita empezar por corregir lo básico y pensar en cómo se evoluciona un sistema distinto
que implique una transformación del modelo que hay hacia algo nuevo. Ahora, ¿qué es ese algo nuevo? Bien. Lo que nos parece muy importante es revisar experiencias internacionales exitosas y poder tomar de esas experiencias lo que se ajusta mejor a un mercado como este. Ya tenemos opiniones de los y las costarricenses sobre este tema que ustedes tienen aquí, tanto don Álvaro Ramírez como don Orlando Guerrero, y vamos a leer algunos de esos comentarios o preguntas también que les están haciendo a ustedes como aspirantes a las vicepresidencias por sus partidos. Vamos a ver, dice Mora C., tomando en cuenta por Facebook, en cuenta que hemos tenido casos recientes de corrupción donde ha quedado en evidencia que el modelo de concesión privada no solo es deficiente, sino que también le ha salido extremadamente caro al país. ¿No sería conveniente que sean las instituciones del Estado las que se encarguen de construir calles? Bueno, esta es una de las preguntas. Voy a irme con otra de ellas. No sé si vamos con todas seguidas. Sí, viene la otra. A ver, este se llama, esta es por Instagram y es PRIHB11. ¿Consideran los candidatos que existe alguna alternativa al actual sistema de concesión de obra pública para lograr el desarrollo de la red vial en nuestro país? ¿Cuál sería? Les preguntan. Y Emanuel García, desde el Ejecutivo, también por Facebook, desde el Ejecutivo, ¿cómo promoverían la transparencia, eficiencia y rendición de cuentas del CONAVI? Con los recientes casos de corrupción y las quejas de las personas por el monto del marchamo versus infraestructura atrasada, esa institución ha perdido credibilidad. Ahí están los comentarios, coincido sus totalmente, respuestas. Totalmente. Coincido totalmente. Sí. La credibilidad, desgraciadamente, sí, es algo que se duran años en construir. Y se pierde muy fácil. En horas se pierde. Sí. Y aquí yo creo que el costarricense que no se sienta traicionado por esta situación definitivamente vive en otro mundo, ¿verdad? Porque todos nos sentimos... Bien. Devastados. Hay preguntas. Sí. ¿No sería conveniente que sean las instituciones del Estado las que se encarguen de construir calles? Dice Mora C. Bueno, hay un tema. Yo ya le mencioné el ICE, por ejemplo, que nosotros no tenemos problema, por ejemplo, que el ICE siempre y cuando compite en igualdad de condiciones, eventualmente pueda hacer algunas participar como un operador en el mercado. Ahora, el tema de la pero concesión. Pero eso no es lo que él dice. ¿Qué lo dice? Que él está preguntando es que sería conveniente que las instituciones del Estado construyan calles. Bueno, esa es una institución del Estado, sea, el ICE. Bueno, sí. Vamos a ver, sí, para que una institución del Estado se meta, no sé si lo está diciendo en el sentido de que sea, no sé si otro órgano nosotros del no Estado. No tenemos ningún problema en que el ICE lo haga en igualdad de condiciones y que demuestre desde luego la misma capacidad que tienen otras empresas. Ahora, es un nuevo ICE, ¿verdad? Sí. Es un ICE que no solo hace teléfonos y, ¿verdad? Lo puede hacer, estoy seguro que tiene capacidad ingenieril. El tema es, el ICE tiene hoy sus propios problemas. ¿Verdad? Que no tiene nada que ver con esto. Sí, a mí sí me parece peligroso satanizar la concesión, porque con las finanzas públicas tal como están hoy, si solamente vamos a apostarle a construir con recursos del Estado, estamos en un seriosísimo problema. ¿Tienen los fondos de pensiones? Sí, pero entonces, por ejemplo, los fondos de pensiones podrían participar en esquemas de concesión. Los fondos de pensiones son de los pensionados, no son del Estado, no nos equivoquemos. Sí, exactamente. No, no. Esa es la plata de los viejitos. Pero ahí es donde la concesión, por ejemplo. Bueno, acaban de aprobar una ley de JUPEMA para permitir las... Exactamente, pero es para invertir, no para construir. O sea, no es que van a mandar a JUPEMA. Inversión y riesgo son cosas diferentes. O sea, una cosa es que usted sea parte dueño, otra cosa es que usted preste la plata. ¿Ustedes estarían dispuestos, porque uno de los problemas que han encontrado tanto especialistas de la NAME como aquí en la Universidad de Costa Rica es que el concurso y los carteles deben hacerse llave en mano? El riesgo constructivo lo sigue teniendo el Estado. Eso es uno de los cambios que hay que hacer. A mí me gusta la llave en mano. Sí, por supuesto. Me gusta la llave en porque mano. En este momento el Estado es el que asume ese riesgo. Sí, no, por eso. Ese es uno de los cambios muy importantes en el modelo que hay que hacer. Porque el tema es cómo se distribuyen los riesgos en este tipo de contratos, que son obras gigantescas. El tema llave en mano, en efecto, reduce el riesgo para el Estado. Doña Laura, vea. En historia reciente, el modelo más grande de desastre constructivo fue el Canal de Panamá. El Canal de Panamá quebró a Ferdinand de Lesseps hace 100 años y fue la ruina más espantosa que ha tenido Francia en sus inversionistas privados, bueno, para Costa hacer un Rica, proyecto lo que de infraestructura. Don Orlando, es decir, esto es parte de la historia. Este modelo se ha venido revisando a través de años, de años, de años. Suez fue una historia, el Canal de Panamá otra. Nuestros ferrocarriles, cuando fueron privados, fueron otra. Es decir, aquí no hay un modelo perfecto y no hay un modelo permanente. Cualquier modelo que se tome... Bueno, este ha mostrado que tampoco es perfecto. No, pero no mal funcionó siempre. Y han habido cuestionamientos a la concesión de obra pública en la Ruta 27, no solo por parte, sino en la Contraloría General de la República. Sí. Hace rato dijo, esa carretera está requete superada
Y bueno, de ahí vienen sí, los cuestionamientos no, no, de la concesión de la República. La diseñó el ustedes, gobierno. Ustedes, bueno, ustedes, por eso, sí. Entonces les pregunto, ¿cuál es el camino? Porque no, la gente podría decir, bueno, si el camino es la Ruta 27, me ha costado muy cara. No, pero y no fue la obra. Es muy importante, por lo menos la visión nuestra es, necesitamos apostar a formas alternativas de financiar la infraestructura. Y esas formas alternativas incluyen, por supuesto, la concesión para permitir que los fondos de pensiones inviertan en proyectos de infraestructura, y ese es uno de los caminos que nosotros entendemos que es muy importante. Doña Laura, y nosotros coincidimos con lo que dice don Álvaro y don José María. Don Rolando piensa que, primero que nada, esto es un modelo que va a ser híbrido. El Estado hará algunas cosas y las municipalidades, pero en obras pesadas vale la pena estudiar la concesión. Le pongo un ejemplo rápidamente. La carretera de Guanacaste. Nos quedan segundos, tú. Si la concesionáramos y lo hubiéramos buscado que la pagaran otros y usáramos el modelo de cobro por kilómetro de la 27, la pagamos en 4 años. O el reciclaje de activos. Bueno, tomar esa carretera y hacer un reciclaje de esa carretera para recuperar la plata que el Estado invirtió y usar esos recursos en nueva infraestructura. Entonces, hay que abrir un menú de opciones. No podemos pensar que solo con fondos públicos del gobierno central se va a financiar ahora, porque ahí estamos básicamente condenando la infraestructura costarricense al desastre total. La sociedad civil tiene que participar. Bueno, hasta ahora el modelo ha sido privado prácticamente, ¿verdad? Y hasta ahora el modelo también ha sido de concesión. Entonces, por eso es el cuestionamiento que se está dando a debe mejorar. A esto. Pero el modelo ha sido precisamente, híbrido. Pues sí, ha sido híbrido, pero es decir, el Estado prácticamente no está construyendo nada. Se lo da a la empresa privada que lo construye, ¿verdad? De ahí vienen esta serie de cuestionamientos. Pero bueno, hubiéramos seguido, se nos está acabando, se nos acabó el tiempo. Le agradecemos muchísimo a don Álvaro Ramírez, candidato a la vicepresidencia por el Partido de Liberación Nacional, a don Orlando Guerrero, candidato a la vicepresidencia por el Partido Costa Rica Justa, y a ustedes también por acompañarnos dándole seguimiento a este tema. Pero ya venimos con Doble Check para ver cuál es el tema que va a abordar a continuación. ¿Sería posible que un partido con una votación escuálida se pueda llevar todas las diputaciones en una provincia? El medio El Mundo CR alertó sobre esta conjetura extrema. Primero, el medio está adelantando un escenario en extremo atípico. Y segundo, está imaginando una solución que ni siquiera el Tribunal Supremo de Elecciones ha contemplado. Tendremos un montón de partidos en la contienda electoral en el 2022. Frente a ese escenario, el medio El Mundo CR levantó las alarmas sobre la mecánica electoral en Costa Rica. El redactor Mauricio Muñoz conjeturó con una idea y con un resultado. Su idea es que, al haber tantas banderas, el voto quedará demasiado diluido y solo un partido podría obtener una de las cifras mínimas para recibir las diputaciones de una provincia. El resultado que adelanta en ese caso es que entonces ese partido X que obtuvo una votación mínima podría llevarse todas las diputaciones de esa provincia. El primer problema con el análisis es que parte de un escenario rarísimo. Está dentro de las probabilidades que el voto quede repartido a esos extremos, pero sería sumamente atípico. Ahora, lo segundo, ese partido X se llevaría todas las diputaciones con el mínimo posible. Para entender esto, hay que tener claro cómo se reparten las curules. La fórmula es simple. Primero, hay que saber cuántos votos válidos resultaron en una provincia. Segundo, hay que dividir esa cantidad de votos entre la cantidad de diputados a que tiene derecho esa provincia. A Guanacaste, por ejemplo, la representan 4 diputaciones. Uno entonces divide la votación válida en Guanacaste entre ese número, entre 4. A la cifra resultante se le llama cociente. En una primera etapa, si un partido sobrepasa el número de cociente 1, 2 o 3 veces, obtendrá 1, 2 o 3 diputaciones, por ejemplo. A menudo, el total de diputaciones no se puede asignar en esta fase. Entonces, se echa mano del subcociente. El subcociente es la mitad del cociente. En esa segunda etapa, clasifican únicamente los partidos que hubieran traspasado esta cifra mínima del subcociente. Así,
se ordenan los votos residuales de esos partidos de mayor a menor. Se asigna la primera curul restante al partido con el subcociente mayor. Si quedara otra, se le asigna al segundo y así sucesivamente. Aquí es donde entra la segunda conjetura del mundo. ¿Qué pasa si el voto en una provincia quedara tan repartido que solo un partido llegue al subcociente? El medio se aventura a decir que todas las diputaciones se le asignarían a esa bandera en particular. Aquí tenemos un problema. Contactamos al Tribunal Supremo de Elecciones y el magistrado Hugo Picado nos explicó que la ley impide otorgar diputaciones a un partido que no hubiera como mínimo traspasado la cifra del subcociente. Sin embargo, adelantó que el tribunal debería hacer una interpretación de la ley para resolver cómo asignar el resto de las diputaciones en una provincia en donde solo un partido lo hubiera hecho. Es decir, El Mundo CR primero lanza una advertencia sobre un hecho que sería insólito. Segundo, adelanta una resolución que ni el Tribunal Supremo de Elecciones ha estudiado ni está contemplada en la ley. Esta contienda nacional podría traernos desenlaces sorpresivos, pero esa expectativa también debe basarse en los hechos que tenemos a mano. Gracias a Doble Check por esta importante información que nos transmitía en este momento. Y a ustedes por mantenerse por Costa Rica en juego. Pero bueno, tenemos otra sección que es muy importante y que tiene que ver con los manejos de datos de la más reciente encuesta del CIEP, porque tiene muchísima información la encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica. Vamos a conocer cuál es el candidato o candidata ideal para los y las costarricenses, para las próximas elecciones. Yo creo que un candidato ideal representa un cambio, porque a pesar de que tenemos una gran oferta de personas que quieren llegar a la presidencia de la República, muchas de sus políticas o de sus propuestas están orientadas hacia la derecha. Son reduccionistas, buscan eliminar empresas del Estado, buscan reducir el aparato estatal. Mi candidato ideal se ha plantado frente al gobierno a pesar de ser un diputado oficialista, porque ha pensado y ha planeado estrategias y políticas que benefician a todas las personas costarricenses. Por ejemplo, el tope a los datáfonos, el tope a la tasa de usura y recientemente el proyecto de ley para la reducción o regulación del mercado, más bien, de medicamentos. Creo que son iniciativas que son para todas las personas y son necesarias para que podamos tener una mejor calidad de vida. Interesante lo que decía sobre las aspiraciones. Es el 92% cree que una o un candidato ideal es quien represente el cambio. ¿Hacia qué? ¿Hacia dónde? Bueno, esa es la gran interrogante que nos deja esa información que es tomada del Centro de Investigación, de la encuesta del Centro de Investigación en Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica. Bueno, hasta aquí Costa Rica en Juego. Les agradecemos muchísimo, muchísimo que nos hayan acompañado esta noche. Aquí seguimos trabajando en una convocatoria para el próximo debate, el siguiente año, con todos y todas las candidatas a la presidencia de la República. Gracias de nuevo y que pase muy buenas noches. Manténgase con Canal 15.